Bienvenidos a KJCC Poetry Series en Zoom, como estamos viviendo en este momento. Hoy tenemos la suerte de tener nuestro segundo evento que se llama El lenguaje del ojo. El lenguaje del ojo es un evento organizado a partir de un curso que estamos dando en la universidad, en New York University, sobre la poesía ekfrástica. Entonces, tuvimos la... Se oye mi teléfono, siempre tiene que pasar algo. Lo saco. Tuvimos la idea, digamos, de organizar este evento invitando a dos poetas españoles que me gustan muchísimo y que tienen una mirada muy especial hacia la poesía, que tiene que ver también con la visualidad. Son Jordi Dosse y Esther Ramón, que están despiertos a la 1 de la mañana en Madrid. No sé cómo están sobreviviendo, pero sí están sobreviviendo para que disfrutemos de esta noche de poesía y artes visuales. Quería empezar con una pequeña cita de una poeta que me gusta muchísimo, que es argentina, Liliana Ponce, que estuvimos también leyendo en la clase en un libro que se llama Fudécara, y me pareció muy apropiada. Dice: esta noche el ojo reemplazará al oído, el ojo reemplazará a la respiración. Entonces, quisiera dar la bienvenida a Esther Ramón, a quien conozco hace muchos años. Nos une el gusto y el amor por la poesía y sobre todo la amistad, yo creo también. Sí. Básicamente la amistad y después todo lo que rodea el mundo de la poesía. Hemos leído juntas, ha venido a New York, yo he ido a Madrid. Bueno, nos conocemos hace muchos años y es un placer recibirla. Y Jordi Dosse, lo conozco hace muy poquito, pero ya conocía su poesía y sobre todo tuve el placer de leer su poesía traducida al inglés y algunas de sus traducciones recientemente y quedé muy fascinada también por su obra y espero que este evento sea también el inicio de una amistad a través del arte y de la poesía. Así que bueno, en primer lugar, Alexander Castillo va a presentar a los dos autores, después va a leer Jordi Dosse su poesía, a continuación Esther va a leer sus textos y les recuerdo que si tienen preguntas, que nos encantaría que nos hicieran muchas preguntas, las pueden ir poniendo en el chat de Facebook, porque al final vamos a tener una sección de preguntas y nos interesa mucho lo que piensan de este evento que espero los ilumine. Así que bueno, los dejo con Alexander que va a presentar a los dos invitados que tenemos esta noche, el placer de escucharlos. Ok. Buenas Alexander. noches. Entonces empezaré presentando a Esther Ramón. Nacida en Madrid en 1970, es doctora en literatura comparada y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Máster Internacional de Fotografía Contemporánea de EFTI y en el Máster de Profesiones Artísticas Escuela Sur de la Universidad Carlos III y el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Durante el curso 2004-2005 fue profesora de escritura poética de Bates College en Lewiston, Maine, e imparte escritura poética en la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Es autora de los poemarios Tundra 2002, Reses 2008, Grisú 2009, Sales, en colaboración con el fotógrafo Mark Bentley en 2011, Casa con Hurones 2013, Desafío 2014, Morada 2015, En Flecha 2017 y Sellada 2019. Obtuvo el premio crítico, Ojo Crítico
de poesía con Reses en 2008. Como ensayista ha participado en obras colectivas como Lecturas de Paul Celan en 2017 y La Parole Imposible 2019. Ha sido incluida en antologías como Panicure, Poetry from Spain for the 21st Century en 2014 y en revistas como Europe, Place de la Sorbonne, Le Monde des Lettres, Los Angeles Review, Columbia Journal y The Austin. Ha colaborado con fotógrafos como Juan Lara o el colectivo No Foro, con artistas plásticos como Isabel Ramoneda, Shinobu Terada, Juan Butcher, y con los compositores Sergio Lardoni y Juan Manuel Artero. También entonces el gusto de presentar a Jordi 12, nacido en Gijón en 1967. Es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo y doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Sheffield, donde fue lector en español, de español entre 1993 y 1995, con una tesis sobre la influencia del romanticismo inglés en la poesía española contemporánea, base de su ensayo Imán y Desafío, que recibió el cuarto premio de ensayo Casa de América, y publicado en Península en 2005. Asimismo, fue lector de español en la Universidad de Oxford entre 1997 y 2000. Es autor de una amplia obra poética en la que destacan los libros Lección de Permanencia 2000, Otras Lunas 2002, Gran Angular 2005 y No Estábamos Allí, que en 2016 fue destacado como el mejor libro de poesía del año según El Cultural, del cual hay una edición inglesa, We Were Not There. Recientemente ha visto la luz la antología En la Rueda de las Apariciones, Poemas 1990-2019, y publicado en 2000. Ha traducido a poetas como Oden, John Burnside, Anne Carson, T.S. Eliot, Charles Simic y Charles Tomlinson, entre otros. En Libro de Otros, de 2018, reunió las traducciones comentadas de poesía que fue dando a conocer en su blog Perros en la Playa. Y actualmente reside en Madrid, donde trabaja como traductor, profesor de escritura creativa y responsable de la colección Poesía de la editorial Galaxia Gutenberg. Entonces, los dejo con Jordi 12. Muy bien, bueno, buenas noches, aquí muy avanzadas a todos, y mil gracias a Lila Zemborain y a todo el equipo de la Universidad de New York University y del Centro Rey Juan Carlos por la hospitalidad y por la impecable logística, ¿no?, y la organización. Salvo la presentadora, ¿no? Salvo la presentadora. Y gracias también, obviamente, a Alexander por su presentación. Y bueno, y la verdad es que es un privilegio y un placer, pues, estar compartiendo pantalla, espacio virtual, pero también espacio emocional con mi admirada y mi queridísima poeta Esther Ramón, que además también es vecina, ¿no? Entonces, aunque somos vecinos ahora mismo en los recuadros de la pantalla, pero también aquí en Madrid, ¿no? Cuando Lila me invitó generosamente a participar en esta lectura, pensé que realmente tampoco tenía tantos poemas en los que yo hubiera practicado o ensayado una escritura puramente ecfrástica, pero sí es verdad que una parte importante de mi escritura tiene una voluntad de lectura de las superficies del mundo, de lectura visual, ¿no?, lectura gráfica de las superficies del mundo. Y entonces, bueno, pues los poemas que voy a leer hoy tienen un poquito que ver, es decir, hay algunos que dialogan de manera explícita con la obra de ciertos artistas, pero también hay textos en los que yo creo que lo que hay es una poética de la mirada, ¿no?, muy determinada, muy concreta. Poemas que parten de un motivo visual o una poesía también que parte del objeto, de lo concreto, ¿no?, y que, como digo, lee ese mundo en sus texturas, en sus superficies, en sus pliegues.
Voy a empezar con dos textos de carácter más bien programático, uno un poema y el otro es un texto más bien de corte reflexivo. El primero utiliza el correlato del gran angular fotográfico, ¿no? Y se plantea como una suerte de poética. Y el poema se titula Gran Angular. Con el ojo sesgado miras escenas familiares, el hila que te hila de la vida, el ávido bullicio. No deseas un orden. Otros, antes que tú, lo pretendieron. Esclavos de sus leyes. Ciegos a su ceguera. Que la tapia enlucida resuene con el blanco de otras cales. Que confundan sus lindes bosque y cultivo. Gran angular, nos haces falta. Por toda perspectiva, la amplitud. El ojo que se crece y acoge la tiniebla de los márgenes. Años después, en un libro, una especie como de diario, no sé si llamarlo diario intelectual porque queda un poco pretencioso, pero efectivamente era un diario de anotaciones y de reflexiones titulado Perros en la playa, incorporé bastantes reflexiones sobre precisamente el acto de mirar, ¿no? Y también la relación con la luz, que yo creo que es algo fundamental y central, no solamente en mi escritura, sino yo creo que en muchísima escritura poética, ¿no? En aquella época estaba trabajando bastante con un dibujante y pintor asturiano que se llama Melquiades Álvarez, que además fue el que dibujó la viñeta de No estábamos allí. Y quise expresar algo sobre mi relación con la luz del norte, ¿no? Que era un poco un leitmotiv de muchos de los poemas de la época. Hay algo en esta luz, en el sesgo tenue y matizado de la luz del norte, más determinante de lo que solía pensar. A sus pies el mundo está como sumido en sus formas. Guarda una grisura discreta. No llama la atención sobre sí mismo. Hay que mirar largo tiempo para hacerse con él. Volver una y otra vez sobre el paisaje para deslindar y encender sus formas. Hay que darle, en fin, mucho de uno para que cobre vida, proyectando nuestra imaginación y nuestro deseo en un esfuerzo por disipar la oscuridad, conjurar el silencio de esa noche unánime y primordial que amenaza con invadirlo cada poco. No es como la luz violenta del sur, que estalla en múltiples y nerviosos paroxismos, que salpica los ojos y los sentidos con una insolencia juvenil que hace a un lado cualquier resistencia. Los colores y las formas se nos ofrecen con impudor. Compiten por nuestra atención con una ferocidad que puede ofuscar al pensamiento. Todo está ahí, al alcance de la mano. Basta con tomarlo y blandirlo en el aire, cantar sus alabanzas, henchirse de mediodía. La luz del norte exige otra sintaxis, otro movimiento del pensar. No importa el turno de las estaciones. Por debajo de cambios aparentes, aquí las cosas se remansan en su aparente atonía, en sus grises y verdes y ocres que atenúan las fronteras, las diferencias. Y la mente las persigue con tiento insistente, con la prudencia ávida del que no desea espantarlas, pero siente el imperativo de la búsqueda y la posesión. Quiere hacerse un hueco entre ellas, indagar en su distancia y su misterio. El pensamiento también se remansa, discurre en una espiral que extrae cada vez nuevas conclusiones, o la misma, infinitamente matizada, afinada. Y se habla con otra voz, menos brillante y decorada, llena de graves sutiles que avanzan por debajo de la melodía hasta alcanzar su destino. Todo lo obtenemos con esfuerzo. En una tensión activa que nos obliga a ponernos de parte del mundo, proyectando en él nuestros deseos sin fantasmagorías, nuestros giros mentales y nombres privados. Para los ojos del norte, en fin, la plenitud no es un instante, sino un proceso. No es la hora rigurosa y solar del mediodía, sino el lento entreverarse de la conciencia y el mundo. La hora declinante del atardecer, cuando más importa arrebatar a la noche el secreto de las formas, el misterio de lo visible. Bueno, este era un texto quizás demasiado extenso, pero me importaba leerlo
para entender un poco esa fascinación que tengo por ciertas atmósferas góticas asociadas a esa luz del norte, ¿no? Ahora viene un ejemplo de esa poesía de objeto, poesía concreta que comentaba antes, y el poema se titula Piedra. Vine para estar cerca de la piedra, la piedra que aguarda en cualquier camino, anónima y fiel, que vio durar soles, planetas, prodigios remotos, que sufrió el castigo de vientos volubles y fue deshojándose, menguando sencillamente, descuidando sus confines por los siglos de los siglos, balbuciendo en sueños con la boca llena, la piedra que estaba dentro de sí misma, luchando por aflorar, la piedra que poco a poco se convirtió en grumo, en grano, en polvo de escoria que el aire se lleva lejos y desciende aquí, donde no hay camino, vistiendo mis ropas y hablando en mi nombre. Esa piedra que desciende aquí me lleva a un poema que se titula precisamente Aquí y que escribí en diálogo con la obra de una pintora, de una artista y escultora canaria, Maribel Nazco, por invitación de un amigo, además también de Esther, además mío, Isidro Hernández, un poeta canario. Maribel tiene una obra interesantísima en los años 70 del siglo pasado en el que trabaja con metales, ¿no? Los deja muy pulidos, los dejaba muy pulidos, creaba unas texturas y unas superficies metálicas que parecían realmente paisajes, ¿no? Tenían una potencia casi de, como digo, de paisaje, de mundo. Y escribí este poema titulado Aquí, en relación con esa obra de Maribel, de la que, si no me equivoco, aparecerá en algún ejemplo en la pantalla. Es un sol que amanece como si se pusiera, una luz incompleta, la paciencia del tallo. No sabes dónde estás, por qué ruta llegaste, pero aquí donde el suelo tiembla bajo tus pies como un idioma a punto de extinguirse, la curva del brotar y la curva del horizonte se confunden, respiran una en otra para limar las formas de la tierra, los velos y espesores de la tierra. Aquí, donde tus ojos son ojos que te miran y nada es del metal de que está hecho. Deltas, riberas, vestigios de animales y cuerpos que se buscan bajo un sol ilusorio. Este es otro ejemplo de poesía concreta o poesía objetual, pero también tiene un punto iconográfico, ¿no? Una serie de breves poemas, se titula Cinco Cuervos, es un poema que además está publicado con una dedicatoria a Esther Ramón, precisamente, y cuando estos cuervos aparecieron, no se escribieron, fueron apariciones, ¿no? Y me gusta pensar en esta serie como si fueran recortes de papel charolado, ese papel que utilizábamos en la escuela, en el colegio, ¿no? Y que pegábamos sobre una hoja blanca, o también como sombras chinescas sobre la pared encalada, ¿no? Para mí tienen ese contorno. Cinco cuervos. Uno. Sombrío invierno sin tregua. Sobre la nieve, negro cuerpo ingobernable, despunta un cuervo. Dos. No existe el cuervo sino en la nieve. El blanco abrazo de la nieve, la boca oscura de la nieve y su negro idioma impronunciado. 3. Nieve, nubes, humo, blanco, sobre blanco, duro lienzo sobre bocas cerradas, gotas de negro, vieja sangre, un cuervo es dos ojos amarrados al rostro de nada. 4. Pero no hay cansancio en ese cuerpo cercado por la nieve, no hay vejez. Al otro lado de la muerte no hay vejez, no, tras la oscura divisoria. 5. Inmóvil cruz de sombra contra la nada,
Grito palpable, piel vuelta. El aire se aparta a tu paso. La tierra se aparta a tu paso. La luz no se atreve a tocarte. El páramo se encoge. Pero el brezo te engendra. La piedra te pronuncia. Oscura cruz inmóvil. Vuelas sobre tu sombra. Reúnes frío. Llenas tu propia nada. Negra sílaba incomprensible en un idioma de antiguas sangres. Estoy leyendo poemas antiquísimos. Este en concreto yo creo que tiene 25 años. Paisaje. Fueron los años mejores, los años del surco y el sembrar. Ahora todo es hacer cuentas. Bienvenido a la tristeza de los almacenes. Bueno, estoy llegando un poco ya al final de la lectura, pero voy a leer dos poemas también muy antiguos. Yo creo que escritos en un tono más clásico, también más juvenil. Y este, que se titula Escuela Flamenca, también escrito hace más de 20 y de 25 años, y que no hace falta decir a qué se refiere, ¿no? La mano que atenta, cose o borda bajo la lenta luz del norte puede servir de imagen o sencilla metáfora para explicar preciso el territorio de la sombra, sereno el quiebro de la luz al cruzar la ventana y derramarse por cortinas y aparadores. El oficio de hilar cuantas palabras necesitan del mundo y lo comentan, como notas al pie de un tiempo siempre visto y no visto, siempre incierto por fugaz o no atento, como un rostro de Vermeer ve pasar el día y piensa, o pensamos al verlo. Dura el tiempo y su quietud sin nadie me deshace, sin comprender que el día está en sus manos, manos de madre que una vez fue hija, en el hilo que cose o borda con un rumor de sangre suspendida. Realmente creo que no hubiera leído este poema ya en público si no hubiera sido porque tiene... Hay textos con los que uno ya tiene una relación realmente muy distante, ¿no? Ese titula una página, Un jardín, surgió de una cita del poeta inglés Charles Tomlinson, de un poema suyo que dice así: un repentino florecer de caracteres, de signos vivos, surgidos de la nada. Que era un poema que Charles dedicaba a una calígrafa japonesa. Y el poema surgió un poco de la idea de estar, de pensar que la página que iba creando la calígrafa se convirtiera en un jardín, ¿no? Y que la tinta retoñaba y se metamorfoseaba, se transformaba en un jardín, ¿no? En un espacio lleno de vegetación. Y de ahí el título, una página, un jardín. Manchas, bosquejos, nubes negras en tu cielo de calígrafo, y de pronto la lluvia sobre el jardín de musgo, las piedras encendidas junto al estanque, gris contra gris en la seda pintada. En esta calma de humedades o inmanencias late la tinta incisa, una rapaz que se abate y acobarda las aguas con sus tercos talones. Esquejes, trazos foscos, signos de savia que retoñan hasta extenuarse. Pisas las baldosas humildes y otro suelo cede, ni aquí ni allá, entre dos mundos que se enlazan en la punta de los dedos. Vendrá la bruma enemiga, borradora, pero no aún. Entre tanto pintas, no pintas. Miras los pinos desperezarse tan cerca. Bueno, y ya para terminar, hace unos meses, bueno, antes, bueno, en otro tiempo, porque fue antes de la pandemia, un pintor y grabador, un dibujante y grabador norteamericano de San Francisco, pero que vive en Madrid, Dennis Long, que lleva muchísimos años viviendo en Madrid y ha colaborado pues, con Charles Tomlinson para empezar, pero también, por ejemplo, con José Miguel Ullán, ha ideado una carpeta, una serie de carpetas tituladas El pensar visible, donde nos pidió a algunos poetas que le mandáramos textos donde
reflejáramos de alguna manera el momento de la escritura o el proceso de la escritura. Y esos poemas debían ir asociados a una imagen. Una imagen que también proporcionábamos nosotros, ¿no? Que aparecerá, creo, en la pantalla. Y yo le envié para esa carpeta un poema en dos partes que titula Dos tiempos. Son poemas inéditos y con esto pues ya cierro mi lectura. Detrás de la ventana, el patio mide sus silencios. La mesilla de noche y su carga dispar, las gafas de leer, el libro, el móvil. Es un pulmón que se apacigua y moja nervios y celdillas en la tinta basal de la renuncia. Doblar las alas y recogerse. Así, la comprensión del nadador que guarda bien su ropa, la querencia del pájaro. El invierno da fruto al despertarse. El sol en los terrados, la tarde y su miel dura, goteante, sobre el polvo de las baldosas. La hora vertical ya fue, pero su borra hace más frágil el espíritu, más vulnerable. Una calma de antenas y techos de uralita. Un cansancio de la materia que guarda silencio para nada. Y el rumor de la sangre constatando el perímetro exacto de su celda. Si forzaras la vista, si el mirar fuera la solución y no el problema, sabrías que esta hoja en blanco a la que vuelves por defecto es suficiente. Un cielo pálido, sin pájaros, el aire turbio como usado por dentro, bajo relieves de la luz donde te encuentras a deshora contigo mismo. Es hora de volver a casa. Muchas gracias. Bueno, así. Muchísimas gracias, gracias Jordi. Por la escucha. Por esta lectura. Me alegro que hayas tenido que ir hacia el pasado a buscar estos poemas buenísimos que leíste, que, o sea, como esa mirada que tenés. Me interesa muchísimo porque es poner atención en la mirada en un objeto. Para mí, ekphrasis puede ser de una obra de arte, pero también de cualquier objeto, ¿no? O de un paisaje también. Y creo que en este momento que estamos encerrados, ya que mencionaste la pandemia, es muy importante, digamos, poner esa atención en algo, digamos, que nos saque de esta situación en donde estamos o que nos haga entrar más. Y poner la atención en un objeto o en una obra, lo que miramos por la ventana, se transforma en cuadro ya directamente, yo creo. Entonces, sí. Creo que es como un momento muy... Y no muy bueno, porque no es bueno, pero que lo podemos aprovechar para este tipo de cosas. Bueno, y entonces ahora vamos a pasar a Esther Ramón, mi querida amiga Esther, que estoy deseando escuchar tus maravillosos textos. Bueno, pues antes de empezar, por supuesto, es un gusto, Lila, y es un gusto, Jordi, o sea, realmente es estar... Es verdad que estamos separados por las pantallas, ¿no? Y unidos también por ellas, pero qué bonito este encuentro entre amigos, ¿no? Entre amigos tan distantes, por ejemplo, como Lila, ¿no? En distancia, y ahora mismo también como Jordi, que a pesar de que ha dicho que somos vecinos, no nos vemos apenas con estas circunstancias, ¿no? Entonces es muy emocionante, y bueno, también agradezco a Jordi que ha escogido esos poemas maravillosos de los cuervos y esa dedicatoria que tanto me emociona, ¿no? Y Lila, pues qué voy a decir también, ¿no? Una amiga de muchísimos años. Y bueno, pues esto era un encuentro muy acariciado, ¿no? Desde hace ya tiempo que veníamos como intentando que se diera. Y bueno, pues estas circunstancias han ayudado, ¿no? A que esto se pueda dar. Y a pesar de que dicen que las pantallas son muy frías, pues yo siento vuestra calidez y vuestra amistad. Y es muy emocionante. Bueno, realmente el tema elegido, que sé que coincide con estos cursos que estáis dando, Lila, pero para mí no puede ser un tema más grato y más querido, ¿no? Realmente, además de mis temas de animales que están siempre en mis libros también, el contacto con otros artistas ha sido desde siempre para mí una gran pasión, ¿no?
No hace tanto asistía al recital de un amigo nuestro común, de Jordi y mío también, Ernesto García López, un poeta amigo, y me llamó mucho la atención que en la introducción a su lectura dijo algo que para mí me hizo un clic, porque yo siempre he pensado algo así, pero nunca lo había formulado. Él decía que, contrariamente a lo que se piensa que la poesía comparte con la literatura en general y con la filosofía y con todos los ámbitos de la palabra, comparte mucha, mucha más genealogía que con las artes plásticas, por ejemplo. Y él decía, yo creo que no, eso no es así, porque realmente la poesía tiene en común con artes plásticas, con la fotografía, incluso con la composición musical, una gran cantidad de recursos y sobre todo una mecánica a veces mucho más parecida que a la literatura en sí misma, ¿no? O sea, que se suele asimilar la poesía más a lo literario porque es un arte de la palabra, pero que a veces muchos de esos mecanismos tienen mucho que ver con el arte pictórico, por ejemplo, ¿no? Como, como es el ejemplo. Entonces, bueno, pues es interesante porque en mi vida me he topado un par de veces y he tenido oportunidades de estar cerca de pintores o cerca de fotógrafos. Me fascinan los procesos, ¿no? Porque son muy diferentes y son muy afines también a, lo, a nuestros propios procesos, ¿no? Entonces tuve oportunidad en el año 2016 de estar en una residencia para artistas en Mallorca, en la residencia Roquisar, en la que compartí pues casi 3 meses con 2 artistas, con un pintor llamado Juan Correa y con una artista plástica, María Jesús Garcés. Y fue fascinante porque realmente me permitían entrar en sus estudios, ver la obra en proceso, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo también estaba en proceso haciendo un, escribiendo un libro que después se tituló En flecha. Y esa flecha que no se llega a posar del todo, ¿no? Es una especie de trayectoria que todavía no ha tomado asiento, es también la del arte que está gestándose, ¿no? Cuando el arte se está gestando, que para mí es un proceso que siempre me ha fascinado, ¿no? Sobre todo en los artistas plásticos, ¿no? Cómo se gesta una obra, no solamente el resultado final, sino todo el proceso, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, pues escribí un libro que se titula, como digo, En flecha, con poemas muy, muy cortos, casi como esas puntas aceradas de la flecha, y en los cuales tiene mucho protagonismo, no solamente pues, la obra de estos pintores, sino también pues, sus procesos, ¿no? Entonces, voy a dividir mi lectura en varias zonas, ¿no? La primera sería pintores, ¿no? Esta especie de vigilancia o de atención fascinada sobre los pintores que me rodeaban. Vigilo a los pintores. Los hilos intuyen su trayectoria. Tantean una geometría tensada, un polígono sumergido que busca el espacio en su interior. Solo pintan bajo luz blanca. Una lámpara de precisión cromática elimina sombras y líneas de fuga de los ojos en los tarros de la deflagración. Muelen antes de la forma y de esa harina surgen panes de mirlos mal cocidos con las retinas del vuelo que se abre y esparce el yodo en el papel. Bueno, era bastante divertido porque hicimos una puesta en común de las obras en curso, entonces yo hice este recital. Claro, cuando dije vigilo a los pintores, imagínate sus caras, ¿no? Estamos, tenemos aquí una espía que está como vigilando nuestros pasos, ¿no? Bueno, fue divertido, nos reímos bastante, ¿no? Pero realmente era estar con ellos en ese proceso, ¿sí? Entonces, durante ese proceso, además de verles y de un poco estudiar sus, sus materiales, sus pigmentos, ¿no? Lo matérico que no tenemos en el lenguaje, ¿no? El lenguaje es la única materia con la que contamos y la fascinación por la materia, ¿no? Realmente lo que me empezó a salir fue un intento de pintar con palabras, ¿no? Que iba saliendo solo realmente, ¿no? Muchas veces con algunas de las historias que me contaban, ¿no? Por ejemplo, Juan Correa, recuerdo que nos contó una historia muy interesante, que él estaba en el Caribe, estaba durante una estancia también creo de pintores, y era divertido porque dice que las hormigas se le comían las pinturas, ¿no? Los pigmentos, los tarros de pintura, y eso se me quedó, ¿no? Las hormigas que se comen los colores, ¿no? Por ejemplo. Y esto sería la sección que he titulado Pintar con palabras. Era el roce de una rama, el sonido único en la atmósfera de tela, una herida de arranque que se seca al nacer y tiñe los pinceles que la borran de oxígeno. Suena una campana dentro del muro,
Acerco la mano y siento la actividad de las hormigas que se comen los colores, la desconfianza del mellizo, su andar a medias, el bastidor podrido de humedad, de espacio y tiempo. Y este último poema, que ya vendría a ser, además tuve mucho contacto con la naturaleza también estando allí, esas cuevas como sumergidas en Mallorca, ¿no? Tan, tan hermosas, y esos colores también del musgo en el borde del agua, ¿no? Entonces, allí también empecé a imaginar como los primeros pintores, ¿no? Desde las cuevas prehistóricas, esos pigmentos que se tenían que machacar, ¿no? Esos petroglifos que también vi en la isla, ¿no? Y un poco como que intenté como ir hacia ahí, hacia esa asimilación de la pintura desde un lado absolutamente orgánico prácticamente, ¿no? Y este poema vendría un poco de esa idea. Intento unir los puntos, comer de la hierba prensada en tubos verdes, deshacer la sutura que me une al techo de la caverna, ser color orgánico, abrevando el oxígeno saturado del agua. Bueno, esto por lo que respecta a este libro en Flecha, que como os digo, escribí, tuve la suerte de escribir cerca de artistas, de pintores. Voy a dar un salto ahora, porque este es un libro de 2017, y voy a dar un salto no muy grande, pero a mi último libro publicado, que se titula Sellada. Y este libro está dividido en dos partes, una es lo que duele y otra es lo que sana. Y dentro de lo que duele hay un poema que se titula El daño, museo, y en el cual ya directamente lo que quiero es ser lienzo y ser cuadro. O sea, ya no el pintor, ni los pigmentos que utiliza, ni la materia, sino ser un lienzo en blanco y ser un cuadro, ¿no? Realmente. El daño, museo. Enteramente vestida de blanco, se adentró en el museo y en su estómago vivía con mayor atención. Se volvió más y más lenta. Clavada en sus paredes, meditaba. Participaba en una cacería de formas y colores. Lanzaba y recibía flechas muy directas que rehilaban los matices perdidos del rojo. Que no tenga más de una herida abierta. Que no guarde su entrada en la memoria. Que no sacuda las manos dentro del marco hasta hacerlo reventar. Decían los guardas. Dentro de sus uniformes pintados. Se saltaba las normas, pero la dejaron vivir allí, intensamente. Y por las tardes, las obras adquirían un tono amoratado, y así sabía que se ponía el sol. Se nutría de esa sangre, de los juncos que respiraba con otros pulmones, unos nuevos que solo crecían allí. Se iban amontonando los nombres y porque dolían los dejaba a un lado, lo mismo que las telas sin tejer. Entonces ya era un salto ya directamente, ¿no? a ser cuadro y además ser cuadro dentro de un museo, ¿no? Pero concebido desde la perspectiva también del daño, ¿no? Una especie de daño pasado por la pintura, ¿no? Y por otra parte, ahora quiero compartir con vosotros con vosotras dos libros inéditos realmente que tienen muchísimo que ver con el tema elegido, ¿no? Con esta éfrasis y con este diálogo con otro tipo de artistas. En primer lugar, se trataría del libro inédito Semilla, que va a ser publicado por la editorial Desvelo, está ahí en prensa, ya estamos ahí con las pruebas y vamos a ver cuándo sale. Y en este libro lo que sucede es que también se gesta por la cercanía de ciertos artistas con los que tengo también contacto, ¿no? Entre otros, pues algunos artistas que conozco en Noruega, porque hago un trabajo para LIAF, digamos, una bienal de arte de las Islas Lofoten en Noruega, que consistía en llevar textos de poetas y ponerlos en contacto con obras de artistas de esa muestra. Entonces tuve también la oportunidad de tener cerca a varios artistas y empecé a dialogar con ellos. Y un poco la temática del libro, de dónde se gesta este libro, es de pensar si el arte es un acto natural o es un acto artificial, ¿no?
la diferencia entre naturaleza y arte, ¿no? Y cómo el artista no deja de ser un pequeño dios, ¿no? Que segrega su propia naturaleza o a veces va en contra de la naturaleza que se encuentra también, ¿no? Bueno, es toda una reflexión y curiosamente también hay un leitmotiv musical porque cada una de las secciones la titulo con un nombre de una suite, a la manera musical. Son 5 poemas de cada una de las obras, todas tienen que ver tangencialmente o frontalmente con el tema de la semilla y van siempre introducidas por unos materiales, igual que cuando vas a ver una exposición, ¿no? Que dices, pues, papel viroteado de oro con ta, 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 ¿no? Pues entonces yo hago un remedo de esos materiales que encontramos en cada una de las marcas de la exposición, expositivas, y lo llevo hacia la poesía. Entonces, por ejemplo, digamos que esa marca expositiva de esta suite, la primera suite, que es en colaboración de una también gran amiga, hablando de amigos hoy aquí, que es Laura Roux, es una pintora muy amiga, que tiene toda una serie que se llama Emergencias, ¿no? Y cuando me la mostró me di cuenta de que tenía todo que ver también con el tema de la semilla. Entonces es una suite del origen, se titula esta zona, y voy a leer alguno de los poemas y se van a ir viendo los cuadros de los que parten realmente. Y este leitmotiv que os decía que tiene que ver con los materiales y que abre esta suite es el siguiente. Embriones de acrílico, papel de seda, cuerdas, materias pétreas y tela sobre tabla. Esto es del cuadro de Laura Roux, Emergencias 9. La forma se gesta en la proximidad de las cuerdas, en su latencia ascendente o de descenso. La pintora expulsa el color de su ropa e insiste en el duerme vela, en abrir vías de agua en la inmovilidad. Su cerebro es una mujer sentada, una imagen votiva de hiedra y bronce. Poco a poco se iluminan los puntos de punción, el manantial que toma las ruinas. La antesala en un cuaderno estrecho de bocetos, con uñas y dientes recortados, en un melocotón maduro que nace o se deshace al respirar. Sobre el lienzo, el impulso del brote es repentino. Sale de la ventana, del armario, del exceso de sol. Continúo con otro poema de esta misma suite del origen. Este está basado en el cuadro de Emergencias 3 de Laura Roux. Todo nace del azul y el amarillo, y cuando empieza a moverse, se ramifica. Sus pensamientos son aleaciones de colores complementarios que se funden a elevadas temperaturas. Marco con tiza y ramas secas el lugar del incendio. El tiempo es una muesca en la corteza de la memoria o la cerilla limada de una futura hoguera. El azul toma la forma curva que enlaza dos cabezas con los ojos fijos en la repetición. El amarillo pliega los papeles, se derrama, circula a ciegas por las venas de luz. Su voz tiene también dos tallos. Dos pigmentos. Algo sale de su jaula y corre. Y por último, como muestra también esta suite basada en los cuadros de Laura Roux, sobre el cuadro Emergencias 2. Flotan sin luz, emergiendo desde el pliegue de la tela, donde se interrumpe el nudo y comienza el movimiento. Aún curvados, el primer pensamiento es geométrico, ondas convergentes que saturan un punto. Todo gira y atraviesa desde la escama que nos repite en el reflejo el flujo de las especies. En el inicio, el uno como dos y el dos como uno solo. Me palpo y recuerdo una compañía en lo idéntico. El mismo desarrollo, la misma dilatada vibración, la contracción súbita de una célula que contagia a la otra,
que contagia a la otra, que contagia a la otra que late. Sí, fuimos hermanas en el agua y tú me comiste. Bueno, esto con respecto a, a esta suite. Y dentro del mismo libro de Semilla, también fue muy bonito que primero empecé como fijándome en obras de artistas que empezaba a encontrarme, ¿no? Fue un libro muy orgánico, que se fue gestando de manera muy orgánica. Pero cuando iba desarrollando el libro, también empecé a contar a ciertos amigos, porque ya tenemos muchos amigos también artistas, ¿no? Un poco la temática del libro. Entonces, pues empezaron a crear obra a partir de esa temática. Entonces, por ejemplo, estos cuadros que estáis viendo, este díptico que se titula Puertas, de Isabel Ramoneda. Además veréis una de esas puertas en uno de los lados de la imagen, porque están aquí acompañándome esas dos puertas. Y fueron gestados no solamente para el libro, sino también con propiedades mágicas que no voy a comentar, porque entonces no se cumplirían. Tiene una función de conjuro bueno, para mi vida, ¿no? Y son unas puertas para que entre algo bonito que yo deseo que entre, ¿no? Y realmente, bueno, pues al ponerlo en voz alta y al difundirlo así, yo creo que ese conjuro va a tomar como otras dimensiones, ¿no? Eso espero, seguramente. Entonces, bueno, también le dediqué toda una suite, que es la suite final del libro, porque es cuando ya se accede a la apertura de estas puertas, ¿sí? Y el libro también contiene los dos bastidores de madera originales, en los cuales todavía no había ninguna pintura, ¿sí? También me interesaba esto, ¿no? O sea, lo que es el marco, el cuadro, la madera pura, ¿no? En la que después se irá depositando todas esas capas, ¿no? Y realmente además es muy interesante porque Isabel trabaja a veces, que me lo cuenta y me fascina y lo veo en su estudio, con Black and Decker, ¿no? Porque claro, los pintores van poniendo capas y capas y de repente dicen, oh no, quiero volver a la primera versión, ¿no? Entonces tiene muescas, tiene capas de lo que había primero. Entonces mostrar en el libro también esa madera desnuda también tenía que ver con este proceso, ¿no? Del arte en general. Entonces, bueno, uno de los poemas de esta suite realmente lo que hace es reflejar este díptico, ¿sí? Con el cuadro de la izquierda, el cuadro de la derecha, sería también un poema de la izquierda y un poema de la derecha. Y también en el suelo está el origen, astas de corzo en la madera, líquen amarillo formando círculos, el primer pigmento. Una flecha que se alarga y es tacto por carencia y es voz por movimiento. En los lienzos brotan las semillas, crecen de dos en dos, los hilos, los colores, se entrelazan casi sin tocarse. El centro lo rozan, lo rodean, bajan la voz en los pasillos, porque lo que se despierta, come y bebe, de unas manos que no están todavía tejidas, que solo son cuando antecede. El de la izquierda es de tierra y pide posarse en cuerpo, sentir las manos y la espalda. Todo es forma, consistencia, hasta lo suave. Lo que se posa existe con los puños abiertos y cerrados. Sobre la tabla no hay lenguaje. Nada bulle en mi regazo, nada siento. Entre los dos sucede. El de la derecha insiste en la forma abierta punzón para la piel del gas interno que retarda con líquen el impulso, pero se concreta en algo recién nacido que baja salpicando y lata hacia los bordes para respirar. Esto sería pues, el último poema que leo de este libro inédito, de Semilla, ¿no? Basado con esta, he titulado esta sección una ekphrasis abstracta, ¿no? Que es bastante difícil, ¿no? Y realmente, claro, todo este proceso me pedía como más, ¿no? Y sobre todo este proceso de llegar como a algo que tiene que ver con la pigmentación natural, ¿no? Con esa pigmentación primera que usaban también a los seres primitivos, primigenios, ¿no? Pues simplemente machacando sustancias y volcando todo eso, ¿no? En una protuberancia de una roca, ¿no? Y bueno, pues este libro que está en proceso, está bastante avanzado, pero está en proceso porque también es un libro que tiene mucho que ver con experiencia vital, ¿no? Entonces
he estado mucho tiempo trabajando el color blanco, que es la primera parte del libro, y ha coincidido también con un momento vital para mí importante, de pasar a otra fase, de pasar a otro lugar, ¿sí? Y sería un poco salir de ese blanco, que sería una especie de pleroma en el cual se puede contener todo, pero no se ha posado nada todavía, ¿no? Está todo como por bullir, por estar, por ser, por cobrar cuerpo. Y bueno, pues hasta que no terminé un poco de pasar de esta fase, realmente no pude terminarla, ¿no? Y aún así reverbera todavía el blanco por ahí, ¿no? Y la segunda parte tiene que ver con los colores y tiene que ver con un paso ya a digamos, a la forma, a la materia, a posarse, ¿no? A que ese pleroma vaya tomando cuerpo, ¿no? Digamos. La última parte es el negro y todavía no he pasado esa parte, ¿no? Realmente todavía estoy en la fase de los colores, que es un libro muy largo. Jordi lo conoce porque nos solemos compartir con un grupo de amigos y amigas, a los que mando un beso, por cierto, por si acaso están por ahí. Y bueno, pues conoce este proceso, ¿no? Que está siendo muy largo, pero realmente no hay ninguna prisa, porque lo que pretendo también es que sea un libro absolutamente orgánico, ¿no? Bueno, voy a empezar directamente y ya leo estos dos poemas del libro Colores, con esta última sección que he titulado Colores, por supuesto, del cuerpo de los colores. Escribo con guantes de pintar, no reconozco. Palabras de calcio transparente con un pincel de agua. Es miel lo que recorre de parte a parte el lienzo del otro lado del cristal. Es lo que podría salvarse. Hay una tormenta que comienza en la parte de llorar en las ventanas. La lluvia estalla en la voz de la madera con urgencia. Veo tus manos a lo lejos, me señalan, hablan con los dedos bien atados y aún así te entiendo. Hay una casa que se construye sola en este páramo. Se recoge las faldas para engarzar el último tablón y nos espera. Yo allí quiero tener el cubo de escribir bien guarecido y separar las olas para ya solo mojarme. El viento crece e insiste en respirar como un niño, emprender lo que después llamaremos movimiento. Soltar el lenguaje es no aferrar el muro, es no aferrar el muro, es no aferrarte. Dejar también las evidencias y abrir de par en par el tallo, derramar y que nazca lo que pose. Y ya por último, estoy enfrente de las olas del pigmento, tengo ojos. Ola blanca se detiene, no salpica. Ola azul es de sonido, mandíbula o nervio musical. Todavía se escucha el apoyo de la madre en el molar y entre todos masticamos un sonido que no sangra, de flauta salada o de serpiente. El resto son las voces de los colores y sus tribus y los infantes que cantan como esporas atravesadas por un viento que nunca cesa. Ser impulso de amarillo, embadurnarse de sol y de estaciones, muescas rojas, no hay hilos, ligeras marcas o señales acústicas, fulgor de espigas en lo que recuerda de repente la vida. No volveré a tocar esa pluma albina, a contagiarme de su tacto que me engulle en espiral reconocible. He seguido el camino de las camadas calientes, de los nidos que arreciaban como lluvia en los cristales, reclamando cuidados. Estoy muy cerca de las pieles del pigmento, tengo manos. Con ellas compruebo las dimensiones del mundo, la resistencia del cristal que me frenaba. Muchas gracias, hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias, Esther. Te has desintegrado, tu voz se ha desintegrado en la materia, en la materia pictórica, que me resulta increíble cómo
llegaste a entrar en ese proceso, digamos, ¿no? Porque Jordi, por ejemplo, posa su mirada sobre el objeto y es como una mirada, algo que está exterior, que está mirando el objeto, pero que y entra en un estado de atención, tal vez de despersonalización en la observación del cuervo, por ejemplo, que bueno, por supuesto me hizo acordar al poema de Wallace Stevens. excelente, me gustó muchísimo, uh-huh. Y que estuviera dedicado a Esther, y que, no sé, esa expansión del blanco, no sé si sería que ya Esther estaba trabajando en los colores, digamos, cuando escribiste ese poema o no, pero es como que hay como un nexo ahí entre esa desintegración que está planteando Esther en los colores. Entonces, bueno, ya creo que hablaron bastante de estos temas, pero me gustaría como que, Jordi, que hablaras un poquito más sobre cómo es tu relación con la mirada y con el sonido, a su vez, en el poema, digamos, ¿no? Porque para ti, por supuesto, has dicho que el poema hay que escucharlo también, escucharlo, pero a su vez también has dicho que el poema es como un cuadro. Entonces quisiera ver cómo se relacionan esos dos aspectos de lo visual y del sonido, que son fundamentales para la poesía en general, pero para la tuya en particular también. Bueno, vaya pregunta. efectivamente, hay una diferencia enorme, porque Esther en realidad está casi... primero, es una poesía mucho más performativa y está haciendo lo que dice, ¿no? Está casi... replicando en su forma de asediar lo real el propio trabajo del artista, ¿no? Y como decías tú muy bien, casi a un nivel molecular a veces, ¿no? Está casi, a veces me da la sensación de que Esther se hubiera convertido al escribir en una especie de increíble mujer menguante que se mete y se pasea, digamos, de las moléculas de lo verde, de lo vegetal o de los pigmentos, ¿no? Parece que está ahí como braceando en medio de la materia, ¿no? Entonces, algo realmente hermoso. Sí, efectivamente, bueno, yo digamos que mi posición en muchos de esos poemas es la de un contemplador, ¿no? O la de un observador. Claro, yo lo que veo es que la mirada es una narrativa, es decir, que evidentemente captamos la totalidad de una escena, de un objeto, de un paisaje, pero luego lo recorremos, ¿no? Y ese recorrido conlleva una sintaxis, conlleva una narrativa, conlleva la temporalidad, ¿no? Mm. Y en el momento en que hablamos de temporalidad, pues evidentemente entra el ritmo, entra el compás, entra la música, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que no hay espacio en la poesía sin que inmediatamente entre el tiempo. Porque en el momento en que recorremos el espacio, se abre el tiempo. Y en el momento en que se abre el tiempo, las palabras van construyendo, digamos, una cadencia, un compás, y uno va afiándose a esa cadencia, a ese compás. Al final va todo como muy asociado, ¿no? Y claro, en realidad, digamos que los dos artes que más me interesan, aparte de la poesía, casi más que, por ejemplo, la novela, ¿no?, o la narrativa clásica, son la música y la pintura, ¿no? Convivo mucho con ellas, son artes con las que estoy constantemente en contacto. Con lo cual, para mí, como bien decía Esther al principio, el poema también tiene una dimensión... Es decir, para mí un poema también es un espacio pictórico, el mismo poema impreso, la mancha de tinta, ¿no? Exacto. Tiene unos ritmos internos. Por ejemplo, yo muchas veces a mis alumnos de escritura creativa les cuento que un poema también tiene sus equilibrios internos, como los tiene un cuadro, ¿no? Donde tienes zonas de sombra, zonas de luz, zonas más, con más, digamos, con más trabajo,
gráfico y a veces zonas con muy poca materia pictórica, ¿no? Y cómo en el espacio de un lienzo, por ejemplo, pues hay muchísimo ritmo, ¿no? Muchísimo ritmo interno. Pues para mí el poema también tiene ese ritmo interno, ¿no? Y buscas momentos de mayor silencio, momentos de mayor actividad, y buscas esa dialéctica, ¿no? entre zonas más oscuras, zonas más claras, en fin. Para mí es como un cuadro también. No sé si has respondido a tu pregunta, pero por ahí van los... No, pero sí, me parece súper interesante cómo visualizás, digamos, vamos a decir, las tonalidades del poema, porque generalmente yo pienso como la visualidad del poema con respecto a la forma, a lo que se ve, sí. Porque también lo que se ve en la página tiene que ver, también es un cuadro, yo siempre lo veo como una imagen, y dependiendo, digamos, del formato o de lo que uno esté diciendo, va a haber un formato determinado en el poema, pero me gustó mucho eso que dijiste de ver el poema como cuadro a partir de sus tonalidades. Eso me lo llevo así ahora, ¿no? Me parece genial. Bueno, es que hay zonas, yo creo que hay zonas más bulliciosas, ¿no? Y luego zonas de silencio, donde la voz baja, la voz sube, la música se intensifica, recia, hay momentos en los que se amansa. Claro. Y eso tiene que ver con, yo creo, con una intensidad de la imagen, pero también con la intensidad de la voz. Y van un poco... Claro. Que van un poco unidas, ¿no? Claro, sí, no, la idea del tono, digamos, ¿no? Ese sí. Es como, es lo que une las dos cosas de alguna manera. Bueno, y bueno, Esther, nada, me he quedado muy impresionada con esos últimos poemas tuyos, porque siempre me parece que tu poesía, ya mismo a partir de los títulos de tus libros, tiene que ver con lo material, digamos, con la materialidad, pero... aquí es como, estoy viendo como ese proceso que te nombré antes, casi de desmaterialización y de que la voz, por ejemplo, sea un cuadro o que se trate de escribir, no de escribir un poema a partir del color, sino ser el color, digamos, ¿no? Entonces, contame cómo fue evolucionando ese proceso. A convertirte la voz poética, digamos, o el poema se convierte en una materialidad. Eso me parece increíble. Sí, bueno, esta materialidad estaba ya, pero la daba forma a lo imaginario en mi caso, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la animalidad, ¿no? Los animales que siempre estaban presentes, la naturaleza, etcétera, pero formaba parte del mundo imaginario realmente, ¿no? Ese mundo que yo ahora asocio a esa parte del color blanco, ¿no? Que sería ese lugar en el que cabe todo, es una especie de gas que se va expansionando, pero que realmente no tiene cuerpo, no tiene una consistencia matérica, ¿no? Entonces, realmente era una ansia o un anhelo de materia, de corporalidad, realmente, ¿no? Entonces, poco a poco, es verdad que con este proceso que habéis visto, ¿no? También, y gracias también al diálogo con muchos artistas y observarles y, como digo, ¿no? Vigilo a los pintores, pero también, como digo, de un proceso personal que tiene que ver también con ese sentir la materia, sentir el cuerpo, ¿no? Pero me ha encantado esa acepción que le das de la desintegración, ¿no? Porque es un sentir lo matérico, no desde un ego o desde una figura centrada o central, sino desde la pura materia, ¿no? Desde claro. Ser esa materia, ¿no? No desde tocar esa materia o mirar esa materia, sino desde serlo, ¿no? Y es un proceso que se ha venido agudizando en este último libro, que os he leído, El cuerpo de los colores. No sé qué pasaré cuando entre en la zona del negro, no tengo ni idea, me da un poco de miedo, la verdad, tal y como está la cosa, no sé si es bueno entrar en la zona del negro. O, bueno, según los alquimistas, tampoco íbamos tan mal, ¿no? También es verdad que el negro y la oscuridad la requieren las semillas para romper su cubierta y brotar, ¿no? Entonces no hay que darle tampoco una connotación negativa, pero está siendo muy, muy orgánico el proceso, como te digo, y para mí muy satisfactorio porque sí que siento que escribo con manos de pintar, ahora sí, ¿no? Solo que esas manos se están empezando a convertir en musgo, pigmento, todo lo que tiene que ver con la materia. No, y me parece también como que el lenguaje mismo se ha expandido, porque algunos de tus libros antes eran como con versos más breves,
¿no? Sí. Como en una columna, digamos, y ahora veo como una explosión del lenguaje también, como que se ha expandido muchísimo. Sí, sí, yo creo que tiene que ver también con esa propia exclusión, ¿no? Esta, bueno, esta disgregación de las esquirlas matéricas, ¿no? Que requiere más espacio. Antes había una especie como de angostura de, ¿no? De encierro, ¿no? Realmente. Uh-huh. Y ahora es de razón, o sea, hay como más expansión. Sí, una, ese es desmaterialización y expansión. Está buenísimo. Sí, 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 sí. Me lo voy a apuntar. Bueno, quería ver si pasamos con Alexander, pasamos a ver si hay algunas preguntas de la gente que nos está escuchando. Y por empezar, súper agradecida antes de que empiecen las preguntas, después voy a agradecer de nuevo por estas dos lecturas que me parecen muy complementarias también. Así que, a ver, Alexander, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Sí, tenemos varias. Qué bueno. Empecemos con una pregunta para los dos, y esta pregunta tiene como dos partes. ¿Cómo seleccionan esos objetos o imágenes a partir de las cuales escriben? Y la otra parte es si pueden escribir o si lo han hecho sobre imágenes que les repugnen o los expulsen. Interesante. No sé, ¿quieres empezar tú, Jordi? ¿Empiezo yo lo que quieras? Sí, bueno, yo creo que tiene, hay una cuestión básica de afinidad lectiva, ¿no? Es decir, que uno busca aquello que lo busca, ¿no? Es decir, que hay un elemento de conjunción o de concurrencia. Pero también el objeto es algo que genera la meditación, ¿no? Que genera un hilo de pensamiento, ¿no? O de no pensamiento, que genera un cierto vacío donde surgen las palabras del poema. Es decir, que depende también un poco del tipo de escritura que surja. A veces es una escritura más consciente de serlo, y a veces surge una escritura muy, muy gratuita en el sentido más literal del término, que es que se crea un vacío donde, como digo, surgen las palabras, ¿no? Y yo creo que llega un momento en que con los años, con el tiempo, pues en realidad te vas rodeando de imágenes, de objetos, de un mundo emocional, visual, emocional también, como digo, que bueno, en el que te sientes de alguna manera cómodo y te sientes un poco explicado, ¿no? Que te lee, no solamente lo lees tú, sino que también ese mundo referencial te está leyendo a ti, ¿no? Te sientes leído por él. Entonces, esa idea de ponerme en un lugar de incomodidad para ver una imagen que me repugne, bueno, no me ha pasado, tampoco creo que pasara nada, ¿no? Es decir, que no me parece particularmente... No me ha pasado, no lo he buscado, pero si sucediera tampoco pasaría nada, creo. Pero no recuerdo ahora mismo. Bueno, me interesa, en cualquier caso, ya para terminar, me interesan cierto tipo de paisajes o de escenas o de motivos que tienen, digamos, una cierta, un carácter, quizás, como decía yo en la lectura, un poco gótico, que tienen como una tradición, ¿no? Y que no, son un poco inhóspitos, ¿no? Pero que al menos a mi espíritu parece que lo confortan, ¿no? Que parecen en apariencia son un poco inhóspitos, pero con los que yo me llevo bien. Pero vamos, algo así que fuera de manera explícita repugnante, pues no me lo he planteado, la verdad. No, ahora mismo no caigo. Uh-huh. A mí me parece muy interesante la pregunta, las dos preguntas, y las haría converger en una misma respuesta. Yo no busco los objetos o las imágenes, sino que me buscan a mí. Entonces ahí podemos acudir al concepto de Bach, ¿no? Del punctum, del famoso punctum, ¿no? Que es algo que sale, en este caso de las fotografías, dice Bach, pero podría ser de cualquier objeto, de cualquier paisaje, de cualquier lugar, para punzarte, llega a ti para punzarte. Y ese punzamiento te señala y a la vez te duele, te toca, ¿no? Entonces realmente para mí no es tanto buscar objetos que me sean, o imágenes o materia que me sea grata, ni repugnante, sino que lo que hay fuera, al observarlo de cierta manera,
viene hacia mí y me punza, ¿no? Podría, por ejemplo, ahora hablando de eso de la repugnancia, ¿no? Recuerdo en esta misma residencia para artistas que había mucha naturaleza alrededor. Cuando pasas mucho tiempo en la naturaleza te das cuenta de que en la vida de las ciudades nos roban un poco los ciclos, ¿no? Y el ciclo de la muerte está completamente como aislado, en otro lado, ¿no? Está fuera. Pero allí saliendo al campo pues me encontré una cabra, porque hay muchas en Mallorca, que se había despeñado y estaba completamente abierta, la habían comido los pájaros, llena de gusanos y de... Entonces, era una imagen muy impactante y repugnante, ciertamente, ¿no? Pero me punzó absolutamente, claro, o sea, es algo como que vino hacia mí, ¿no? Pero curiosamente no vino a golpearme por esa repugnancia, sino por la naturalidad, ¿no? Es decir, los ciclos. O sea, hay una parte del ciclo que me estaba perdiendo cuando estaba en la ciudad, ¿no? Y de repente ahí es simplemente parte de ese ciclo. Esta cabra va a ser comida, luego otros animales van a surgir, ¿no? Y todo forma parte de lo mismo, ¿no? Y no me parecía repugnante pensar en ello de esa manera, ¿no? Entonces, digamos que no es algo que yo busque, no voy a un objeto. Es verdad que merodeo, tampoco voy a engañar, ¿no? Merodeo mucho, me gusta mucho merodear. Incluso cuando no puedo, pues, o no surge, pues también merodeo en torno a las exposiciones de artistas o sitios que me puedan producir este punto, ¿no? Lo busco, ese punto, pero nunca sé cuándo va a llegar. Entonces, no sé qué objeto o qué imagen va a producir este poema. Sí, tiene que ver con el azar objetivo también, ¿no? Uh-huh. Y en relación con lo que acabas de decir, me recuerda un verso de un poeta peruano, José Watanabe, que tiene un poema maravilloso titulado La sala de disección. Uh-huh. Y a veces soporto lo siniestro sin perturbarme demasiado. Bueno, pues me parece una buena definición. Sí. De las cosas que hemos comentado. Totalmente. Sí, sí. Hay otra pregunta que interroga un poco sobre qué hallazgos poéticos, ¿sí? de ese lenguaje poético y de la construcción de la mirada han venido ustedes desarrollando a través, por ejemplo, Esther, del trabajo con otros artistas, ¿cierto? Y Jordi, a partir de la experiencia de entrar en esta serie de objetos o de paisajes sobre los cuales escribo. ¿Qué hallazgos poéticos? Sí, ¿qué hallazgos poéticos y de la mirada encuentran ustedes a través de su escritura ecfrástica? Bueno, yo creo que hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Al final de la lectura, en mi caso, tiene que ver también con lo matérico, ¿no? Me ha ayudado mucho esta éfrasis a entrar en la materia, ¿no? Esta desintegración de la que hablaba Lila y este entrar en la materia, por el hecho de que, como decía, la materia del lenguaje es intangible, ¿no? Y entonces, pues no, realmente a mí me hacía falta como tocar, como, ¿no? Estar ahí cerca, ¿no? De los materiales. Entonces yo creo que el mayor hallazgo es ese, es lo matérico, no tan imaginario, porque en mi poesía siempre ha sido una poesía, yo creo que de la inmanencia, a veces con espiritualidad, pero muy en la materia siempre, pero a veces era materia imaginada, sobre todo en la primera parte de mi poesía, digamos, era a través de la imaginación, ¿no? Animales, etcétera. Pero a partir de tomar contacto con estos artistas, con estos pintores sobre todo, viene a ser una materia que se puede tocar, más tangible, ¿sí? Hasta el punto de poder yo misma convertirme en materia, ¿sí? Tocable también, ¿no? Por tanto. Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Esther. Yo, en mi caso, lo que veo también el volcar, digamos, la mirada, pero también los demás sentidos, ¿no? Fuera, es una lección de humildad, es también una forma de atenuar el peligro de un excesivo subjetivismo y es, como digo, una lección de humildad, es situarnos en un plano de relación con lo real que nos sitúa en un lugar, ¿no? Yo creo que en un lugar más modesto. Y nos permite una conciencia, creo que un poquito más sana o más saludable o más benéfica.
y en última instancia contribuye, yo creo que a un, no sé, a tener una, un conocimiento de uno mismo un poco más, más... La verdad es que a estas horas de la madrugada ya mi cerebro... debo reconocerlo. Va muy bien. Con una voluntad verdaderamente de luchar contra ese exceso de subjetivismo, que yo creo que siempre he tendido un poco a arruinar el proyecto romántico, que es el mío y con el que yo me siento identificado, pero me interesa también a veces ciertas vetas de ese proyecto romántico que precisamente lo que han buscado es una relegación de lo subjetivo con lo real, ¿no? Y esa relegación pasa, como digo, por bueno, pues bajarle un poquito las ínfulas al yo y bueno, y situarlo en un nivel de igualdad o de paridad con lo que le rodea, ¿no? Y por ahí vienen un poco los tiros, ¿no? O sea, que esas son las lecciones que yo creo que puedo encontrar en esa exploración de las texturas, de los pliegues, de las superficies del mundo, de los objetos del mundo. ¿Y alguno de ustedes practica algún arte visual, plástico? Uy, ya me gustaría. Bueno, yo hago dibujitos, pero no puedo considerarlo un arte plástico. O sea, me gusta hacer dibujitos, pero no. O sea, yo los llamo dibujitos, ¿no? Son como. Sobre todo porque hay un punto del pensamiento que me aturde, ¿no? Y que necesito seguir procesándolo, pero no desde el pensamiento de la palabra, sino desde otro lado. Entonces hay veces que como que el pensamiento me cierra el paso, incluso la palabra a veces me cierra el paso, y necesito pasar a otra cosa, ¿no? Como llevar eso, esa misma materia, llevarla como a, otra, a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues hago unos dibujos así bastante extraños y bueno, pues eso es lo, ese es mi contacto con el arte, ¿no? Y, pero sí lo hago muy frecuentemente, o sea, como que mi mente necesita descansar en eso también, ¿no? A mí me parece que hay algo profundamente, hay una pulsión gráfica y pictórica incluso, o al menos dibujística en la escritura, es decir, yo que escribo bastante a mano y solamente me pongo ya a volcar en el ordenador cuando ya tengo el texto bastante armado a mano, ese texto a mano está lleno de dibujitos, está lleno de garabatos. Me interesa mucho toda lo que sería la poética del garabato, ¿no? La poética del borrón, de la mancha, de siempre me, por ejemplo, me gustaron mucho los agrafismos de Ullán, de José Miguel Ullán, que era un pintor con una enorme, un enorme interés también por, más o menos, crítico de arte, y ese trabajo suyo de la mancha y de la grafía, ¿no? Que tiene que ver con la escritura incipiente, con la escritura germinal, con ese intento de partir de un ovillo de tinta y de ahí segregar la escritura, pues yo creo que eso tiene, tiene un enorme... Vamos, está muy emparentado, ¿no? Con el dibujo. Pero soy dibujante pésimo. Soy un dibujante pésimo. O sea, no tengo absolutamente ninguna... ninguna facilidad. Y creo que por eso, precisamente, a veces quiero dibujar con palabras, ¿no? Eso también es verdad. No, yo decía que a veces el lenguaje no es suficiente, ¿no? O como que uno no lo puede decir a través del lenguaje, y ahí queda como, o a veces queda como un excedente dentro del proceso de la composición o lo que sea, y por eso aparece el garabato, o aparece todo eso, claro. O la abstracción. Yo hago como dibujos abstractos, porque me queda como ese excedente. Sí, es verdad. Es como que algo sobra y todavía falta sacarlo de alguna manera, pero no a través de las palabras. Entonces ahí se pasa a la cuestión un poco más visual, ¿no? Qué interesante eso que dices realmente, Lila. Recuerdo Valéry decía esto, ¿no? Que una vez le vino como una inspiración musical y que él no tenía absolutamente ningún tipo de cualidad para la música, ¿no? Y que no sabía qué hacer con eso de repente, claro. ¿No? O sea, que le llegó de algún sitio, ¿no? Pero en tu caso sería lo que tú dices, el excedente, ¿no? Lo que sobra. Algo que te sobra todavía, sí. Lo que, no sé si para mí es una cuestión de sobrar o que hasta ahí he llegado con la palabra, ¿sí? Pero necesito, por ejemplo, para mí muy importante colores, o sea, pero colores de verdad, ¿no? No ahí como en la palabra como estoy jugando con ellos, sino sacar el color, ¿no? Y que el color hable también, ¿no? Y que me cuente también cosas de eso que no llego todavía a tocar, ¿no? Buenísimo.
No sé si hay otra pregunta, porque no quiero abusar de la repulsión de los participantes que ya no dan más y van a decir basta con esto, ya que usaron esa palabra antes. Podemos cerrar con una última pregunta o si no, lo podemos ir dejando. Queremos tener compasión, queremos tener una mirada compasiva hacia los que están a las 2 de la mañana en este momento contestando estas cosas. Bueno, hay un par de preguntas, una para cada uno. Entonces, para Jordi hay una pregunta que dice si le costó encontrar la sintaxis que exigen las luces del norte o esto surgió a partir de la contemplación. Una poética que está muy asociada al lugar también, ¿no? O sea, que está muy asociada al espacio. Y evidentemente ese espacio tiene una atmósfera, tiene una luz, y yo creo que precisamente el texto que yo leía venía un poco a expresar que ese espacio y esa luz exigían una velocidad de lectura y exigían un ritmo de lectura distinto, ¿no? No se podían apresar de manera fulgurante o instantánea, sino que exigían un diálogo paciente, ¿no? Un sondeo. Y por tanto, yo creo que esa atmósfera, esa luz, ese espacio, ya están dando las claves, ¿no? O al menos me las estaban dando a mí. Y por eso siempre en el poema me ha interesado mucho la idea de indagación, de sondeo paciente, que puede de vez en cuando sintetizarse en un verso que, bueno, pues que tenga, digamos, una cierta capacidad nómica o aforística, pero me interesa mucho la idea de proceso también, ¿no? De que el poema sea un proceso que lleve a algún lugar, pero que quizás lo más importante del poema no sea el final o la estación término, sino que sea el proceso mismo, ¿no? Y digamos, ese trabajo de indagación que se despliega en el tiempo. Hay palabras que he ido repitiendo, ovillo, ¿no? Despliegue, sondeo, en fin, todas esas palabras van dibujando, yo creo que van dibujando un mismo campo de maniobras o de actuación. O sea que por ahí yo creo que sería un poco la respuesta. Para Esther, si tú construyes algunos de tus poemas ekfrásticos de manera que puedan ser leídos sin la referencia a la imagen. Sí, sí, sí. Realmente, bueno, era la ocasión también de poner la imagen, ¿no? Y en este libro sí que van a aparecer las imágenes, pero realmente están configurados para que no aparezca la imagen, ¿no? Es como... Y realmente, además, incluso en ese libro tiene que ver tanto con el proceso, que si no está la imagen casi es mejor, porque la imagen terminada de la obra, la imagen final, no es la de toda la materia, el proceso, todo lo que se ha ido gestando, ¿no? Y realmente, sobre todo en este libro, pero en general me interesa muchísimo, como os decía, este proceso, ¿no? Esto procesual. O sea que sí, yo creo que no hace falta que esté el referente en absoluto, ¿no? Ya la palabra misma compone y dialoga, ¿no? De alguna manera también es como trazar o abrir otras puertas de lo mismo, el ponerte en contacto con otros artistas, ¿no? Es que puedas pasar con la palabra a través de puertas que han abierto con la imagen, con el color, con otros tipos de materiales, ¿no? Y eso yo creo que es lo más rico, ¿no? Y por eso el trasvase de un arte a otra es tan fructífero también. Uh-huh. Lila, hay una última pregunta que me daría pena no hacer porque solo queda esta para Jordi. Alguien que lo conoce dice que sabe de su admiración por Circe Maia y quisiera que le contestara si percibe la gran conexión que tiene su obra con la de muchos poetas latinoamericanos actuales. Pues no es algo que se me hubiera ocurrido así a bote pronto, porque en realidad, claro, yo tengo una, digamos que mis filiaciones han sido siempre más europeas, y aunque admiro muchísimo la poesía latinoamericana, precisamente lo que percibo en la poesía latinoamericana es una riqueza y un atrevimiento que sospecho que en algunos casos yo no he tenido, ¿no? Pero sí, por ejemplo, me ha interesado la obra de Circe Maia, que es una poeta
que tiene una fuerte dimensión efrástica, pero que sobre todo en algunos de sus poemas tiene una tensión, diría, fenomenológica, ¿no? Es decir, que tiene, por ejemplo, un poema, el otro día precisamente hablando de ella en la Complutense, mencionaba un poema suyo que decía el placer de seguir palmo a palmo el dibujo del tallo, ¿no? Y hablaba del placer de las asimetrías, y ves cómo ella se recrea, digamos, en seguir el dibujo de las cosas, ¿no? En su despliegue. En ese sentido es una poeta muy fenomenológica, ¿no? Y a mí me ha interesado, claro. Pero bueno, me alegra que se perciba esa hermandad, significa que estaría en el buen camino, ¿eh? O sea, que lo veo como un elogio, porque para mí la poesía latinoamericana, así en general, es una lección constante, y para muchos poetas y lectores de poesía española, yo creo que Esther se incluye entre ellos, ha sido liberadora, ¿eh? Ha sido un espacio donde poder respirar, porque a veces no hay nada, no hay cosa más triste y más, digamos, desnutrida que fiarlo todo en la tradición local, localista, nativa, no muy estrecha, ¿no? Entonces, claro, tener tantas tradiciones poéticas en Latinoamérica de las que uno puede alimentarse, pues es maravilloso. O sea que ojalá. Bueno. Muchísimas gracias a los dos por haber participado. La verdad que estuvo genial en las dos lecturas, los dos puntos de vista. Al final siempre llevan hacia lo mismo, ¿no? Creo que llevan a una escritura que nos despierta, a pesar de que ustedes ahora ya deben estar bastante dormidos, pero nos despierta y nos incita a seguir escribiendo, y en este caso yo creo que a mirar mejor, a mirar más y a tratar de dilucidar cómo decir eso de la mejor manera, o de la manera más precisa posible, digamos. Así que bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido tan tarde. Ahora ya la luz de la noche los va a invadir y van a poder dormir tranquilos. Y bueno, por suerte esto se va a poder ver muchas veces, lo vamos a poder mirar varias veces también, y me alegro muchísimo de haberlos escuchado y de este diálogo que tuvimos, que para mí fue revelador. No sé si terminar con esa palabra, pero... Muchísimas gracias, Lila. Ha sido un privilegio y un honor. Qué bien, una alegría. Un placer. Sí, muchísimas gracias, de verdad, Lila. También a Laura Turega, ¿no?, que se me ha olvidado al principio, y al King Juan Carlos, ¿no?, y a todos los que nos acogéis. Y bueno, y a Jordi también, porque ha sido para mí también muy emocionante leer juntos. Es la primera vez que leemos juntos, a pesar de que nos conocemos hace muchos años, y ha sido una ocasión preciosa. Me quedo con ese cuervo, con ese negro sobre blanco, ¿no? Eso, ¿no? Ese es el poema, ¿no? El negro sobre blanco y ese cuervo sobre la nieve, ¿no? Me quedo con esa imagen. Buenísimo. Bueno, que duerman bien, chicos. Buenas noches. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.